a saber, de nuevo por acá los acompaño un viernes más, mientras que Isabel regresa de su reposo, de su, la llegada de su hermoso bebé. Hoy la magia de la tecnología nos va a permitir conversar con Gerardo Betancourt, quien es además un experto en todo este tema de cómo construir líderes, emprendedores. Y la gran pregunta es, en este, después de este año tan complejo que nos hemos rediseñado tanto, ¿cómo apoyar a este emprendedor para que de verdad tome esto en serio y eso se vuelva un negocio? Vamos a conversar de inmediato entonces con Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlita? Muchísimas gracias por estar aquí, porque como dices, la tecnología es una bendición, pero también tiene muchos retos para comunicarse, ¿verdad? Sí, señor. Cuéntame desde tu experiencia, porque sabemos que venías del TED, ¿cómo ha sido esa herramienta de conferencista entrar en este proceso de todo lo que ha sido la plataforma TED en México y cómo eso ha sido el apoyo para estos emprendedores? A ver, lo que pasa con TED es que al principio era una plataforma que nadie entendía, porque este asunto del contenido a modo de conferencias como que no era tan popular como lo es el día de hoy. Hoy, en pleno 2021, es un formato que está totalmente estandarizado y eso es algo que abre muchas posibilidades para muchos emprendedores hispanos y de cualquier tipo en cualquier lugar, gracias al poder de las tecnologías de la información. Ahora bien, desde tu experiencia, ¿cuál fue esa herramienta principal que les dijo, bueno, aquí tengo el TED, esta es la manera de que voy a, como, a formar estos nuevos líderes? Porque realmente es lo que conversábamos antes de empezar el programa y era, bueno, en un año post-pandemia, la gente definitivamente, mucho se quedó en el aire y le tocó rediseñarse, reevaluarse, redirigir lo que estaban haciendo como quizás un empleado base de alguna organización, incluso teniendo un buen, muy buen cargo, y decide emprender. ¿Cuáles son esas claves que necesitas? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque yo tengo las dos perspectivas. Por una parte, tenemos la perspectiva de nuestros clientes, que son estas empresas grandes, monstruosas, que tienen 500, 1,000, 5,000 empleados y que también se las están viendo bien duras para reinventarse y para surfear en esa normalidad. Y por otro lado, con nuestros alumnos también tenemos la visión de ese emprendedor o ese negocio pequeño que está tratando apenas de encontrar su voz. Algo que es muy interesante, Carlita, es que la solución, desde mi punto de vista, es exactamente la misma. Tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas tienen que encontrar un mensaje que sea poderoso, que sea paradigmático, que transforme el status quo y que aprenda a comunicarlo a través de los medios digitales. Es el mismo reto y estamos exactamente en la misma, todos los tipos de empresas. Pero tu especialidad en este tema ha sido crear conferencistas y que esa voz y esa comunicación sea el ABC de cuando tú te pares y digas, bueno, yo tengo la certeza de decir ABC y de eso comunicarlo y expandirlo. ¿Cuál ha sido tu mayor aporte a este proceso de alumno desde tu empresa? Claro, porque tú sabes que una palabra tiene el poder de cambiarle la vida a las personas. Si yo hablo contigo y digo una palabra, de repente se te puede ocurrir algo y puede hacer que tu vida cambie de rumbo por completo. Tú como periodista lo sabes, cuando tú a través de tus palabras influyes y llegas a los hogares y tocas la vida de las personas y cambias todo el tiempo, todos los días estás cambiando la vida de las personas. Entonces, lo primero y lo más importante es tener claridad de que mi palabra importa, mis palabras tienen el potencial de tocar la vida de las personas y de transformar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para todos los emprendedores que están en busca de la rentabilidad de sus negocios, antes de buscar la rentabilidad de sus negocios, lo que tienen que buscar es cómo aportarle valor a las personas. Porque nosotros como consumidores, Carlita, vamos a soportar a las compañías en las que creemos, que tienen mensajes que son empáticos con lo que nosotros creemos, que compartimos valores. Pero ¿cómo yo voy a conocer los valores de un negocio si no me los comunica? Entonces, es muy importante crear un mensaje y comunicar ese mensaje para que los consumidores me vean,
no solamente como un restaurante de hamburguesas o como un salón de uñas, sino como un negocio que tiene valores y esos valores son equivalentes y son congruentes con lo que yo quiero de la vida. Entonces tendríamos como primera cosa construir ese gran mensaje que le aporte valor a quien va a consumir mi producto, mi servicio o lo que sea que construí como emprendedor. ¿Cuál sería esa segunda cosa? El segundo paso no tiene tanto que ver con aprender, sino más bien con desaprender, porque las habilidades de comunicación, Carlita, es muy interesante porque tú no puedes aprender a mejorar tu comunicación no verbal, no puedes aprenderlo, tienes que recordarlo. A lo mejor tú has visto estos bebés de brazos, seguramente tú has visto y nuestro auditorio también, cómo gritan y cómo lloran cuando tienen hambre y hacen estos berrinches cuando todavía no saben hablar. Eso es comunicación no verbal, eso es un ser humano levantando la voz y pidiendo lo que quiere, diciendo aquí estoy yo, existo, soy diferente. ¿Qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo, cuando vamos creciendo, nos vamos llenando de inseguridades y cada una de esas inseguridades es como una capa y una capa y una capa y se convierte en un caparazón pesado que no me permite levantar la voz. Pero la realidad, Carlita, es que tú y yo y el 100% de las personas llevamos dentro de nosotros el fuego que nos permite levantar la voz y comunicar nuestro mensaje. Entonces, no es aprender a comunicar un mensaje, es recordar como siempre lo hemos sabido y aprovechar la tecnología para tomar este vehículo, este canal, estas redes sociales o televisión o lo que sea, para proyectar mi mensaje y llegar a mucho más gente. Ahora hablemos específicamente de tu empresa, cómo hace, dónde te podemos conseguir, y además de esas herramientas que le brindas al emprendedor para construir un liderazgo de verdad cautivo y que el mensaje llegue desde ese que tú dices, hay que desaprender para volver a aprender y a ir corriendo y surfeando de esta nueva ola desde la comunicación y la tecnología. Mira, lo que nosotros hacemos, la verdad es que es padrísimo porque trabajamos con líderes, personas que tienen una posición de liderazgo, ya sea porque tienen una empresa y tienen un equipo al que necesitan inspirar y con el que necesitan cautivar, o personas que trabajan como profesionales independientes que tienen que llegar a una audiencia y consolidar una tribu, por una parte ellos, pero por otra parte también en empresas grandes, las personas que tienen la responsabilidad de generar cohesión y motivar a estos equipos de 100, 200, 500 personas. Lo que nosotros hacemos todos los días, desde la mañana hasta la noche, es eso, es trabajar con las personas, tomar esa experiencia que tienen, tomar esas historias y convertirlas en historias inspiradoras y en presentaciones que son asombrosas y que generen transformación. Eso es lo que hacemos. La verdad es que yo soy muy afortunado porque he tenido la bendición de pasar muchísimo tiempo con personas brillantes, mucho más inteligentes que yo, y aprender de ellas mientras estamos trabajando en este proceso de crear la presentación. Ha sido un proceso extraordinario y lo que yo diría para todos los emprendedores es lo mejor que puedes hacer es tener un negocio que esté basado en lo que a ti te apasiona, en lo que tú verdaderamente crees. Porque ¿de qué me sirve, Carlita, tener un negocio multimillonario de algo que no me gusta, que simplemente no me llena por más que trato? Porque al final, pues la riqueza económica es una parte y es importante, pero no lo es todo. Lo más importante para mí es que tú tengas la oportunidad de desarrollarte y de dejar un legado tras de ti. Si yo tuviera que pedirte, ¿cuál es tu libro así bestseller que está en la cabecera de tu cama, que te apoyó a este proceso de formación de conferencista y líder? ¿Cuál sería? Te voy a recomendar dos libros, ¿ok? Uno introductorio y uno un poquito más avanzado. El primero se llama In It, de Michael Gerber. Es un libro extraordinario y necesario para todas las personas que quieren pasar de ser emprendedores a ser propietarios de su negocio, porque no es lo mismo. Si tú tienes un restaurante y estás en la caja cobrando, no eres realmente un empresario, eres un autoempleado. ¿Okay? Entonces, para dar ese paso, In It, así con E, Meet, se llama el mito del emprendedor de Michael Gerber, es el primero. El segundo libro que te voy a recomendar es uno de mis libros de cabecera, que se llama Contagious, que en español es como contagioso más o menos,
de Johan Berger, quien es un investigador de UPenn, de la Universidad de Pensilvania, que habla acerca de las ideas que viven por sí mismas y que toman vida y que navegan a través de las personas sin necesidad de estar. Las ideas tienen vida propia y ese libro lo explica muy bien. Son dos libros que para mí son clave para cualquier emprendedor. Estoy sumamente agradecida con esta conversación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjame saber a dónde te puede ubicar todos los televidentes, todos los seguidores de las redes sociales, la comunidad de Sonríe Miami que hemos venido construyendo. ¿Cómo puede acceder a ti, al programa y a todo el tema de lo que haces? Al contrario, Carlita, ha sido para mí un honor platicar con tu auditorio. Para todos los que estén interesados, pueden ir a leaderleaks.com y ahí se pueden registrar. Tenemos todos los meses, tenemos eventos gratuitos y tenemos webinars y masterclasses e ebooks y hacemos un montón de información para todas las personas que quieran aprender más sobre cómo crear buenas presentaciones y que sean asombrosas y que inspiren. En leaderleaks.com, ahí se pueden registrar. Gracias. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala. www.woodcox.us. Llámanos 786-449-2066. Woodcox Appliances, líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida.